Esto fue parte de lo que hizo Valentina Sánchez Marín, estudiante de piano de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, quien durante un mes estuvo en el campamento de música del Lucerne Music Center en Nueva York, Estados Unidos. Ella participó tanto de clases como de conciertos desde el 18 de julio y hasta el 15 de agosto. El campamento reúne a músicos de todo el mundo en sesiones de trabajo intenso. Valentina fue una de las ganadoras de una beca para participar durante un mes de esta grandiosa experiencia. Bueno, sí, es mi primera vez que voy al extranjero a estudiar. Gané esta beca dos veces. La primera vez la había ganado en el 2020, pero por la pandemia no pude ir. Entonces volví a solicitar, volví a aplicar, enviar videos, enviar todo lo que necesitaban y volví a ganar la beca y pude ir este año, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo estuviste ya? Un mes. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué hiciste? Cuéntame un poco. La experiencia fue inolvidable, algo que nunca voy a olvidar. Aprendí demasiado, convivir con gente de todo lado del mundo, conocer nuevas técnicas, convivir con profesores de un gran nivel. Fue una experiencia muy, muy increíble. Esta joven de 16 años, estudiante del Liceo UNESCO, se mostró muy contenta por la experiencia vivida. Sí, fue muy demasiado para mí porque había mucha gente presente, gente que sabía de música, profesionales en el ámbito. Entonces sí sentía uno mucha presión, además la presión del profesor, que él estaba escuchando lo que uno iba a tocar en el momento. Entonces los nervios estaban a tope, pero fue una de las experiencias más bonitas. Intentaba disfrutar el momento, poder enseñarles a las personas mi talento, la cultura, poder más o menos enseñar y cumplir con lo que mi profesor me enseñaba. ¿Cómo llegaste a darte cuenta de la beca? ¿Por medio de la Escuela Sinfónica? ¿Cómo fue? Sí, por medio de la Escuela Sinfónica, Laura, ella nos había citado y nos había comentado esa oportunidad. Entonces yo había dicho que sí quería, lo había comentado con mis papás y ellos me apoyaron. Entonces así fue como surgió todo. ¿Qué viene para Valentina? Para Valentina ahora lo que viene es, yo espero cosas mejores, más grandes. Debo esforzarme mucho más, pero tengo muchas metas, cosas que quiero alcanzar a futuro. Debo esforzarme un montón para poder lograrlo, pero sí tengo una visión, tengo ya una decisión, de que lo mío es la música, lo mío es el piano. Entonces mi meta es seguir creciendo todo lo que esté a mi alcance. O sea, ¿sueñas con profesionalizarte en ese instrumento? Exacto, sí, estudiar profesionalmente el piano. Puede ser aquí en Costa Rica o puede ser ya internacionalmente. Esta vecina de Barrio Valverde entró hace 8 años a la Sinfónica y quiere especializarse en piano. Una gran ayuda, también mis profesores, mi profesor de piano, Eduardo Montero, allá en la Sinfónica, él también ha tenido muchas experiencias en el extranjero, entonces él siempre me ha comentado, me ha dicho, Valentina, usted tiene que lograr eso, usted tiene que ir, usted puede. Entonces yo siento así como ese apoyo por parte de la Sinfónica, los profesores que han pasado por esa experiencia, es muy bonito. ¿Por qué piano y no otro instrumento? Vieras que me han gustado otros instrumentos y me he planteado en si en algún futuro aprender a tocar otro instrumento, pero no sé, siento que el piano es único entre todos los instrumentos. El piano es muy conocido, siempre le dicen instrumentos y el primero que dicen es el piano, pero es único. No es lo mismo tocar otro instrumento, porque he tocado otros instrumentos, como guitarra, flauta, instrumentos así. No siento lo mismo que con el piano, es increíble. O sea, no sabría cómo explicarlo, para mí es increíble, es lo mejor. Y no lo cambiaría, sino siempre el piano. Un logro más de un estudiante de la Escuela de Música Sinfónica. Thank you.